Los dos vamos a abrazar. Señor, miembro de la mesa. Señoras y señores, todos, muy buenas tardes. Es muy grato para mí presentarles al doctor Víctor Peraba Latrista, a quien conozco más de 40 años. El inicio de nuestra amistad se remonta al año 1966, cuando ingresó como alumno piloto a la compañía de aviación Fosso. Para entonces, yo trabajaba recién como traductor, pero ya me encontraba inmerso en la dirección del sindicato de empleados de esa compañía. El aprecio especial que tengo para Víctor tiene mucho que ver con su personalidad, de la cual quiero destacar su probidad, su lealtad, su honestidad y sobre todo la vehemencia, tenacidad y coraje con que se empeña en todo lo que decide realizar. Nunca ceja hasta alcanzar las metas y objetivos de su propósito. Jamás se dejó convencer con palmadas en el hombro ni se arregla ante la amenaza de los más poderosos. Y así esa característica suya, la que lo llevó a ser un excelente piloto y un incansable luchador por las causas justas, tanto cuando fue dirigente del sindicato y de la asociación de pilotos, como ahora que es un destacado abogado. Siendo muy joven, ante las carencias económicas de su padre, recordemos que en ese tiempo la madre no trabajaba, abandonó temporalmente el hogar paterno con la promesa de volver solamente el día que fuera un profesional, y así lo hizo. Pero para costear sus estudios en la entonces Escuela de Aviación Civil del Perú, desempeñó todo tipo de trabajo que se le presentara, desde obrero de limpieza en el aeropuerto de Limatambo, ayudante de mecánico de automóviles, profesor de alumnos rezagados en la secundaria, hasta mecanógrafo, con dos dedos que le escribe muy rápido. De esa forma, logró solventar el costoso curso de piloto en la Escuela de Aviación Civil del Perú, en la que por haber obtenido el primer lugar cuando se graduó, fue entrenado como piloto instructor y pasó a formar parte del plantel de instructores en la escuela de donde acababa de egresar. Además, ahí fue profesor de navegación aérea, aerodinámica, fisiología de vuelo e instructor de acrobacia aérea. Siguiendo su afán de superación profesional y económica, también obtuvo la habilitación de piloto agrícola, es decir, piloto fumigador. Los pilotos fumigadores de aquella época eran muy bien remunerados porque escaseaban. Luego de los referidos éxitos profesionales y ya con cierto respaldo económico, decidió presentarse a Fosset, donde se le ofrecía menor paga, pero tenía la oportunidad de hacer carrera para llegar a comandante de aeronaves con pasajeros. Sin embargo, a pesar de su ya excelente nivel profesional, no le permitieron ingresar. ¿Saben por qué? Por el color de su piel. Y por no tener la estatura mínima de 1,75 m, tal como lo había dispuesto arbitrariamente un jefe de pilotos peruano. Por esa razón, tuvo que seguir trabajando en la Escuela de Aviación Civil y eventualmente fumigado. Pero un día, alguien le avisó que el jefe que exigía raza blanca y 1,75 m había salido de vacaciones y que a su reemplazante, un piloto alemán, no le importaba la raza ni la estatura, sino los conocimientos. Así que se volvió a presentar y luego de aprobar con la máxima nota todos los exámenes, empezó a volar en Fosset. Al poco tiempo de ingresar a Fosset, advierte con preocupación la iniquidad de que eran objeto los trabajadores y aflora en él su rebeldía contra la injusticia social, lo cual le permite comprender a cabalidad la razón de la contienda que mantenían los sindicatos en ese tiempo. Intenta convencer a los dirigentes de la Asociación de Pilotos de Fosset para que suman también una posición de lucha en defensa de los derechos de los pilotos. Cuando comprueba que no lograría su objetivo, convence a la mayoría de los pilotos para que renuncien a su asociación y se afilien al sindicato de empleados. Es en ese gremio donde afianza sus dotes de líder, llegando a ser elegido secretario general. Aquí deseo narrar una anécdota que me parece importante para conocer su corajudo carácter. Todos quienes laborábamos en Fosset en ese tiempo, algunos de los cuales están presentes, lo recordamos y ahora quiero compartir con ustedes esa experiencia. Se produjo un conflicto entre el sindicato y la empresa porque un temerario piloto calificó públicamente de saboteadores
a los mecánicos por haberse producido una falla en un motor durante un vuelo. Ante tamaña aseveración, falsa por cierto, la Asamblea General del Sindicato acordó declarar persona no grata a ese piloto hasta que no se retractara también públicamente y por escrito. Mientras tanto, ningún afiliado al sindicato volaría con ese piloto. Siendo Víctor Girao miembro y dirigente del sindicato, estaba obligado a cumplir ese acuerdo. Y de eso quisieron aprovecharse algunos ejecutivos de la empresa que ya le tenían ojeriza. Pensaron que era la oportunidad de eliminarlo y para ello lo programaron para que fuera a la base de Fosse en Trujillo a volar durante una semana sin decir quién era el otro piloto. Al llegar a Trujillo, se encontró que debía compartir el mando de las aeronaves con el piloto cuestionado por el sindicato. Frente a esto, le comunicó que no volaría con él y se fue al hotel. Ante esta situación, el conflictivo piloto exacerbó el ánimo de los pasajeros, convocó al jefe del aeropuerto, al alcalde, al jefe de la policía y a los medios de prensa y se dirigieron al hotel para intentar obligarlo a volar. Víctor soportó con firmeza esas tremendas presiones y enfrentándolos le manifestó que no volaría con ese piloto porque ese era el mandato de su sindicato. Desde Lima enviaron su reemplazo con la orden de que regresara de inmediato. A su llegada fue recibido con algarabía por los demás dirigentes sindicales y por los afiliados. Pero esa alegría se sumó cuando nos enteramos de que la entonces Dirección General de Transporte Aéreo de GTA, a cargo de un general de la FAP, le había anulado su licencia de piloto con todas sus habilitaciones y Fosse lo había despedido por no tener licencia. De inmediato la Asamblea General tomó la decisión de marchar desde el aeropuerto hasta el local de la DGTA para exigir a su director que anulara la mencionada resolución. En realidad, tomamos casi por asalto las instalaciones de la DGTA. Los asesores jurídicos del general decían que Víctor había violado la ley de aeronáutica al negarse a volar sin alguna de las causas establecidas en dicha ley. Nosotros argumentamos que lo que había hecho era incumplimiento de un mandato de la Asamblea. Pero al no convencerlos, replicamos que en realidad ese acuerdo era una huelga. Entonces los asesores jurídicos contestaron que no se podía decretar la huelga de un solo afiliado, ante lo cual nosotros exigimos que se nos mostrara dónde estaba escrita esa disposición. Y agregamos que la huelga era un derecho constitucional y que por tanto estaba por encima de la ley de aeronáutica. Además, que si no se solucionaba el impasse, a partir de ese momento la huelga ya no sería de uno, sino de los 1.600 trabajadores del Fosse. Al fin, después de largas discusiones, logramos que se anulara dicha resolución, con lo cual fue más fácil que el sindicato consiguiera la restitución en su puesto de trabajo a Víctor Girao. Cumplida su meritoria labor en el sindicato, Víctor decide retornar a la Asociación de Pilotos a solicitud de todos sus colegas para que la dirija como su presidente y la convierta en un bastión de lucha gremial, pero sin renunciar al sindicato, desde donde Víctor Girao daba la batalla contra la administración de Alfredo Zanatti Zabolara, quien estaba vendiendo los modernos aviones propiedad de Fosse para alquilar antiguos y con la diferencia comprar los famosos dólares MUC, que no ingresaban al patrimonio de la empresa. Esto significaba la descapitalización de Fosse, lo que evidentemente ponía en riesgo la estabilidad de la más antigua aerolínea peruana y fuente de sustento de más de 1.000 familias. Es precisamente en esa época, año 1980, cuando extrañamente se le involucra en el proceso judicial contra Carlos Lambert, el más grande narcotraficante de aquellos tiempos. Entre los compañeros de trabajo de Víctor nos preguntábamos, ¿estará metido en narcotráfico? Algunos decían que sí, porque vestía bien, tenía los más modernos automóviles y andaba con lindas chicas. Olvidando que para entonces los pilotos de Fosse y sobre todo los comandantes ya eran bien remunerados. Quienes sabíamos que ese era su estilo de vida y lo es hasta ahora, no lo creíamos. Lo cierto es que fue detenido y luego privado de su libertad. Debo decirles que fui uno de los muy pocos amigos que tuvo la satisfacción de ir a visitarlo en la cárcel y escuchar de sus propios labios que él no tenía que ver con Lambert ni su banda y que saldría absuelto.
En ese instante, Víctor no sabía cuántos años de su vida le costaría esa patraña. Al verse envuelto en el referido caso penal, solicitó licencia sin goce de haber, la cual le fue concedida, pero la administración de Sanati Tabolara le hizo llegar por debajo de la puerta de su domicilio una carta notarial de despido. Para abreviar, porque podría hablar por varias horas de este caso, durante el proceso penal tuvo que defenderse solo, ya que los abogados que le recomendaban le pedían decenas de miles de dólares, pretendiendo creer que era de la banda del hambre. Por tal motivo, y para cumplir con el requisito de ley, solicitó se le asignara un abogado de oficio. Sin embargo, él realizó su propia defensa e hizo su informe oral ante el entonces Tribunal Correccional, el cual lo absolvió y dispuso su inmediata libertad. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó la referida absolución, publicándose en el Diario Oficial del Peruano el 8 de agosto de 1988. Cuando se presentó a Fawcett, le dijeron que hacía varios años que había sido despedido por abandono del trabajo. Esto lo obligó a iniciar una vez más, en este caso un juicio laboral de reposición, el cual ganó también sin necesidad de abogado, porque en esa época la defensa laboral no era cautiva, es decir, el trabajador podía defenderse solo. Y Víctor lo hizo exitosamente, a pesar de enfrentarse a uno de los estudios de abogados más renombrados del Perú. Cuando finalmente regresó a Fawcett, volvió a ser elegido secretario general del sindicato y continuó la lucha para salvar a la empresa, esta vez ya no del grupo de Alfredo Sanati Tabolara, quien estaba prófugo de la justicia, sino de la depredación de que Fawcett estaba siendo víctima por parte del grupo de Roberto Luis Riveros. Fuertes intereses económicos y políticos estaban detrás del desmoronamiento de Fawcett. Víctor se da cuenta de lo inútil de su lucha y que por ser sindicalista no tendría futuro como piloto en otra aerolínea en el Perú. Sin embargo, no podía irse al extranjero como le sugerimos alguna vez, porque sus ancianos padres dependían de él. Entonces, decide postular a la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y entre vuelo y vuelo y sus actividades del sindicato, empezó a estudiar en el horario nocturno. Ingresó en el tercer lugar entre miles de postulantes, egresó en el primer puesto y se graduó de abogado con honores. No quiero dejar de mencionar aquí otra anécdota, esta muy corta pero significativa, que marcó el nuevo rumbo de su vida. Al terminar definitivamente el proceso judicial penal que afrontó, lo primero que hizo fue invitarme para que lo acompañe a comprar dos obras importantes: la última edición del Diccionario Real de la Real Academia Española, porque tenía una muy antigua y debía actualizarse. El otro libro fue El Quijote. En su afán de lograr un alto nivel de dominio del idioma, durante un buen tiempo mantuvimos largas y fructíferas tertulias intercambiando opiniones y aprendiendo juntos más sobre gramática y literatura. Cuando José dejó de operar en el año 1977, Víctor ya tenía su propio estudio de abogados, así que de piloto sindicalista pasó a abogado litigante para seguir bregando sin pausa por la justicia y la equidad. Recuerdo que cuando se produjo el accidente en Arequipa, cuya historia narra en su libro que nos ha convocado hoy, Víctor fue entrevistado por el diario La República y en esa entrevista hizo varias denuncias. Asimismo, dirigió cartas a casi todos los medios de comunicación denunciando una de las causas del accidente. Infortunadamente, no tuvo acogida, quizás porque no tenía todos los elementos que durante 8 años ha reunido y que leeremos cuando nos obsequie su libro. Según los historiadores, al célebre poeta y revolucionario cubano José Martí se le atribuye haber escrito que toda persona, para sentirse realizada, debería plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Pues bien, el doctor Girao tiene un hijo, sea que ha plantado varios árboles y hoy nos hace entrega de su primer libro. Conociéndolo como lo conozco, estoy seguro de que a pesar de sus años, repetirá el ciclo.
Para terminar, y con el permiso de la concurrencia, quiero darle un abrazo como público testimonio de mi satisfacción de tener un amigo que una vez más nos llena de orgullo con esta nueva faceta de su fructífera vida. Muchas gracias.